de la Eucaristía en este día tan especial, San Miguel Arcángel y también los santos Rafael y Gabriel. Hoy, en esta celebración, vamos a orar por el eterno descanso de miembros de la Policía Local. Permiso, señor alcalde, excelentísima corporación municipal, ilustrísimo señor comandante naval, ilustrísima señora magistrada, señor comisario de Policía Nacional, señor capitán de la Guardia Civil, exalcalde, exalcaldesa, señor director de seguridad del Ayuntamiento de Los Ralejos, señor jefe local de Protección Civil, compañeros, compañeras, señoras y señores. En primer lugar, pedir disculpas en nombre del cuerpo por los avatares a última hora, por las circunstancias que, como bien decía el alcalde, nos han determinado que hasta el último momento no hemos podido confirmar una serie de cuestiones al respecto del acto. Con la brevedad que imponen las actuales circunstancias, me dirijo a ustedes en primer lugar para agradecerles profundamente el esfuerzo realizado para estar todos juntos hoy aquí, compartiendo la ilusión de poder celebrar este acto en un año como el que nos está tocando padecer. Me permitirán la licencia de iniciar mi breve alocución con una corta historia. Sucedió un luminoso día del mes de abril de 1984, temprano en la mañana. Un chico a punto de cumplir los 19 años se dirigía desde la antigua parada de guaguas hacia el ayuntamiento y en su mochila emocional llevaba la ilusión de quien busca un trabajo a través o mediante una oposición. Por el camino atraviesa el conocido canal de Suez y observa a un policía municipal por fuera de un local donde aún se notaba en el ambiente el humo procedente de un importante incendio. El mismo repara inmediatamente en la rara gorra del agente de la autoridad, en ese momento la conocida como gorra francesa que se usaba en el puerto de la Cruz. Luego vinieron los nervios propios antes del examen, durante el examen, y donde por costumbre él se sentaba a escuchar a todos y cada uno de los oponentes. Este estudiante universitario se encandila especialmente con dos de los que luego serían sus compañeros. Consideraba brillantes sus exposiciones y aunque no los conocía, reparó que tenían los mismos apellidos. Al final del proceso, logró aprobar, lo cual le permitía entrar a formar parte de este cuerpo tras 6 meses de práctica, claro está. Luego, cuando se publican los resultados en el exterior de este mismo salón de pleno, ya tarde, entrada la noche, felicitaciones por doquier de varios desconocidos, entre los cuales destacaba uno de ellos que le dijo que iba a ser su compañero y que fumaba un tremendo puro que lo identificaba. Hoy, 36 años y algunos meses después, ese imberbe chico aquí está de nuevo, con algunos cambios físicos evidentes, fruto de la maduración propia de la edad, y a fe que me sigo reconociendo como aquella persona humilde y modesta que entró en este cuerpo. No sé si muchos dentro de mi profesión pueden tener a gala entrar en la Policía Local y haber ascendido paso a paso y escalón a escalón hasta llegar hasta el momento donde yo me encuentro ahora. Yo puedo decirlo con orgullo y señalar que desde el punto de vista profesional, muchísimo de lo que soy se lo debo a mi experiencia dentro de esta gran plantilla. Y también me emociona recordar a todos los compañeros de esa época, en tan bonitos momentos que viví al comenzar a andar dentro de esta policía. Era una época de gran inquietud profesional de toda la plantilla, inculcada por el jefe de policía. Fruto de ello, aglutinamos diversos y amplios conocimientos policiales a través de cursos, charlas, así como por iniciativa personal de muchos, lo cual nos marcaría para siempre. La mayoría de estos compañeros están jubilados, algunos de los cuales hoy presentes reciben justa recompensa, otros lamentablemente ya no se encuentran entre nosotros. Es cierto lo que dicen
de que más vale no enumerarlos, pues podemos caer en el craso error de no mencionar a alguno de ellos. En realidad, en mi memoria les puedo asegurar que no falta ni uno solo. Hace solo unos pocos minutos, en la misa de celebración de San Miguel, nuestro santo patrón, hemos recordado, como cada año, los nombres de los fallecidos. Pero me parece de justicia resaltar aquí la figura del sargento Celso, que ha sido el último en partir hacia el Altísimo. Ello le impedirá recoger hoy el justo reconocimiento a su carrera policial, aunque lo hará su hermano Pepe, porque este cuerpo y esta administración fue el objeto de sus desvelos durante muchísimos años. Solo me cabe felicitar a los homenajeados en el día de hoy. Se da la paradoja que yo me encuentro entre ellos, pues el paso del tiempo ha determinado que las condecoraciones propuestas en el año 2019 por el anterior jefe del cuerpo sean entregadas hoy, cuando él se encuentra disfrutando de su justa jubilación. Por mi parte, dar las gracias a esta administración por el reconocimiento de nuestro trabajo y labor, criterio que creo compartirán el resto de los homenajeados. En virtud de lo que ha condicionado este acto, al igual que el resto de premiados, no hemos podido ser acompañados por todos los que quisiéramos, y por ello pido disculpas. Pues bien, yo quiero recordar aquí a mis padres, que en paz descanse, que me acompañan espiritualmente. Perdón. Perdón, quería que no ocurriera y ocurrió. Decirle al excelentísimo señor alcalde, jefe superior de la policía y por tanto mi jefe directo, y al resto del cuerpo aquí representado, que en mí tendrán, antes que nada, un compañero en el trabajo. Con humildad intentaré desarrollar mi cometido de la mejor manera posible y con una premisa clara que me enseñaron mis padres: ser una persona responsable en los cometidos que se me asignen. Allí donde esté, intentaré desarrollar mi labor de forma callada y respetuosa. Se vislumbra una nueva etapa para la policía local, no exenta de vicisitudes, pero en breve, espero, se efectuarán nuevas incorporaciones al cuerpo. El número actual es tremendamente deficitario, verdad que no se le oculta a nadie. Se van cubriendo necesidades personales y materiales poco a poco y tapando carencias históricas. Por ello, quiero reivindicar en este acto unas nuevas dependencias para la policía local, al nivel del servicio que prestamos a la comunidad. Sé que nuestro alcalde es muy receptivo a esta demanda, y siendo consciente de las dificultades que entraña el momento actual, no puedo por menos que señalarlo puntualmente y también hacerle ver que en este noble salón ya se han prometido en varias ocasiones, cuatro al menos que yo recuerde, estas ansiadas dependencias, y mis compañeros de este cuerpo ya me lo han recordado. Mi objetivo principal en el puesto en que esté será intentar conseguir esa unidad y compañerismo de la que siempre ha hecho gala este cuerpo. Si lo consiguiera, me haría plenamente feliz, dado que lo demás es algo que ya me exige la legislación, esto es, el cumplimiento del deber con rectitud. Como ustedes pueden contemplar aquí, hay una paleta diversa de colores, en realidad diversidad de uniforme. Esto viene a señalar nuevamente la excelente armonía existente entre todos los que tenemos una parcela que cumplir, que es la seguridad. En estos momentos actuales en los que nos ha tocado vivir, es algo que, a mi modo de ver, la sociedad en general ha enjuiciado y de forma totalmente justa, creo yo, nos viene reconociendo con mayor énfasis en estos últimos meses a sanitarios y personal de fuerzas y cuerpos de seguridad. Finalizo felicitando nuevamente a los aquí presentes. Créanme, no es un acto protocolario más, es la justa retribución emocional al buen trabajo desarrollado. Muchas gracias. Procederé a dar paso al acto formal de imposición o entrega de las distinciones y reconocimientos que se van a imponer en el presente acto, otorgadas por el señor alcalde como jefe superior del Cuerpo de la Policía Local de esta ciudad, en aplicación del vigente Reglamento Municipal de Recompensas de dicho cuerpo, aprobado en sesión plenaria de 25 de enero de 2015, y cuyo texto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 24 de abril del mismo año. En su virtud, habiéndose tramitado por el Área de Recursos Humanos los correspondientes procedimientos administrativos en los que han quedado acreditados el cumplimiento por las personas propuestas de todos y cada uno de los requisitos exigibles, mediante decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha de 8 de junio de 2020, en uso de las atribuciones como alcalde de esta ciudad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1H de la Ley 7.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en relación con el artículo 18 de la Ley 6.997, de 4 de julio, de coordinación de policías locales de Canarias, se resolvió otorgar las siguientes distinciones y reconocimientos en favor de las personas cuyo llamamiento se realizará seguidamente. A los efectos de su imposición o entrega a los distinguidos, invitamos al señor alcalde a colocarse ante la presidencia del acto.
Concesión de la medalla al mérito policial, categoría de plata, al inspector del cuerpo de la policía local, don Francisco José Cruz Casañas. Concesión de la medalla al mérito policial, categoría de plata, al oficial del cuerpo de la policía local, don Josué García Gutiérrez. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al capitán de helicópteros de la zona de Canarias de la Guardia Civil, don Antonio Márquez Hernández. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al subinspector de la Policía Nacional, don Francisco Bobes Justo. Concesión de la medalla al mérito policial local con distintivo blanco al oficial de la Policía Nacional, don Adrián Tomé Cabanas. Concesión de la medalla al mérito policial local con distintivo blanco al oficial del cuerpo de la policía local, don Heriberto Gorrín Pérez. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al oficial del cuerpo de la policía local, don Francisco Aquilino Ortiz Castilla. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al policía local de San Cristóbal de la Laguna, don Humberto Manuel Delgado Frías. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al policía de este municipio, don Luis Alberto Pacheco Delgado. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al policía de este municipio, don Guillermo Joaquín Cabrera González. Concesión de la medalla al mérito policial local con distintivo blanco al policía local de este municipio, don Josué Tapia López. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al policía local de este municipio, don Gustavo San Gil Lorenzo.
concesión de la placa a la dedicación profesional a los agentes que por sus años de servicio en el cuerpo de la policía local y que han pasado a la situación de jubilados, al oficial don Miguel Andrés Molina González. Policía don Domingo Rodríguez Afonso. Al policía don Mariano González Rodríguez. Al policía don Manuel Pellegrino Cabrera García. Al policía don Bernardo Afonso Acosta. Concesión de la placa al mérito policial al señor don Ramón Castilla Llanes, antiguo empleado del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Concesión de la placa al mérito policial al reciente fallecido don Celso Arbelo González, el que fuera sargento de la Policía Municipal de este municipio. Recoge la misma su hermano. De la placa al mérito policial a la Asamblea Comarcal Valle de Orotava de la Cruz Roja. Recoge la misma el presidente comarcal, don Eliodoro González Real. Bien, con las distancias voy a permitirme dirigirme para estos momentos, momentos complicados, a mis compañeros, a la excelentísima Corporación Municipal, a las excelentísimas e ilustrísimas autoridades presentes hoy aquí, al señor Comandante Naval, a la señora Magistrada, al señor Comisario de la Policía Nacional, casi ya de la casa, al señor Capitán de la Guardia Civil también, sobre todo un fuerte abrazo para los exalcaldes y la alcaldesa presentes. Un honor para mí contar con números, incluso con la viuda de nuestro Paco Afonso. Al señor director de Seguridad del Ayuntamiento de Los Realejos, al señor jefe local de nuestra Protección Civil, nuestro cuerpo de voluntarios, compañeros y compañeras que están fuera, que están atendiendo a este acto, señoras y señores, a todos los presentes. Hoy es un día extraordinario para la policía local en su festividad, pero sobre todo en un momento de extrema complejidad. Quizás sean los momentos más difíciles que está atravesando el mundo, que está atravesando por ende Puerto de la Cruz,
y sin ninguna duda que esté atravesando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En este caso a nuestra policía local, hoy el día de su patrón, San Miguel Arcángel. Quería reconocer en la propia etimología de la palabra, en ese significado del vocablo griego, arco, que significa que gobierna, que dirige, que comanda, que lidera. Todo esto valores esenciales en un cuerpo policial y sobre todo en el cuerpo de la policía más próxima a la ciudadanía, como ocurre con los ayuntamientos, que es esa administración a la que el vecino o la vecina acude cada vez que tiene un problema o una dificultad o quiere resolver cualquier cuestión. Y esa es nuestra policía local, la policía de cercanía. Un cuerpo estructurado y organizado donde cada cual asume esa responsabilidad, con un cuerpo de mandos que dirige, sin ninguna duda, al mejor equipo, con los mejores mandos, con las mejores policías. Del mismo término, ángelo, significa mensajero. Y en estos momentos, si algo ha hecho la policía local es ser esa policía amiga. Mensajero incluso de felicitaciones en pleno estado de confinamiento y haber sacado una sonrisa a esos niños y niñas que cumplían años durante el estado de alarma. Pero sobre todo mensajero y utilizar la palabra como fuerza, capaz de intermediar entre los conflictos que puedan ocurrir en el ámbito turístico, vecinal o incluso empresarial. A partir de estas raíces de la propia palabra, quiero en ellas reconocer el significado de la importancia de nuestra policía local hoy el día de su patrón. Significado también que se une a Ángel Jefe, según la sintaxis del idioma griego. Y digo que hoy es importante ese reconocimiento del Ángel Jefe, San Miguel, porque hace apenas unos meses despedimos a un jefe de la policía local, a alguien que hoy sin ninguna duda cabe recordar por su profesionalidad, por su ilusión en el mando, por su profesionalidad, pero sobre todo porque no hay nada que objetar a la labor policial de Francisco. Pero hoy empezamos con este acto una nueva etapa en el cuerpo, con otro jefe. Y por eso permíteme, Casañas, que me dirija en términos directos y personales. Nadie pone en duda su trayectoria profesional y tampoco puede hacerlo nadie en el cuerpo ni a nivel popular, su formación y su conocimiento, porque ambos avalan ese nombramiento como jefe de la policía local que se va a proceder. Don Francisco José Cruz Casaña será nuestro jefe de la policía local. Hoy se ha estrenado en este acto institucional, pero no es un estreno en la labor policial. Hay mucha confianza en la corporación municipal, quiero que la sientas por completo, de todos y cada uno de los miembros que componemos esta corporación. Lo ha sido siempre así en tus labores y lo va a seguir siendo como jefe de la policía local. Y no me cabe tampoco ninguna duda que te lo pondrán fácil tu compañero, porque tienes la virtud de ocupar el cargo, de tener la responsabilidad en el mando, pero de ser también ese amigo y compañero leal en tus virtudes. Así que a partir de hoy, Casañas, quiero que sientas el cariño de la corporación que presido para desearte las mejores fortunas en este nuevo empeño del cargo. Cabe destacar, un aplauso. Cabe destacar en esta supremacía del propio término, uno de esos primeros en su clase, o del liderazgo también ante determinado grupo. Por tanto, podría traducirse también el término de arcángel como el capitán de los ángeles, o uno de los primeros ángeles. Por eso la policía de Puerto de la Cruz ha custodiado a la ciudad, ha custodiado a su gente, en el peor momento, de la mejor forma. Y permítanme que utilice más el corazón que las palabras para seguir ahondando en lo que ha sido la labor policial en estos meses. No es fácil salir a patrullar de forma unipersonal, y lo han hecho. Lo han hecho para multiplicar, triplicar o cuatriplicar la escasez de medios que tenemos en el ámbito municipal. Y ese es el mejor reconocimiento que le podemos hacer a quien
pese a su gran profesionalidad, es capaz de afrontar grandes retos en una situación tan compleja. Por eso es un momento para agradecer el esfuerzo, las horas de madrugada, generando bandos para comunicar a la ciudadanía las nuevas normativas, y no hubo nunca ni tiempo ni reloj que parara la acción policial. Por eso quiero que hoy sirva para dar traslado y reconocimiento al conjunto del cuerpo de la policía local el esfuerzo, la dureza con la que estos meses han tenido que afrontar esta situación. Y ahora sí les voy a pedir quizás el aplauso más fuerte del día para el conjunto de esta jefatura que tanto nos llena de orgullo a esta ciudad. Un aplauso, por favor, para nuestra policía local. Pero también, como bien apuntaba el jefe, es un día para comprometernos. Y nos vamos a seguir comprometiendo. Sé que a pesar del esfuerzo que hemos hecho en el ámbito municipal, el esfuerzo nunca será suficiente. Lo hemos hecho con los medios, lo hemos hecho con la dotación al cuerpo de la policía local, lo hemos hecho con la mejor intención de seguir dotando y queremos seguir pensando en que existe esa posibilidad. No vamos a renunciar, pese a la crisis, a conseguir esa nueva jefatura de la policía local que merecen un lugar digno donde trabajar, pero sobre todo también se merece un lugar digno la ciudadanía que acuda a nuestra policía local y que no está siendo así. Ese compromiso sigue intacto. El mismo compromiso desde el primer momento que asumí no delegar las competencias de seguridad y estar muy cerca, al lado del cuerpo, y conocer los entresijos de verdad del cuerpo y conocer las deficiencias y aprobar recientemente esa oferta de empleo público y nuevamente esa dotación para que las bases puedan salir. Hay un compromiso de verdad de esta corporación para con el cuerpo de la policía local, porque ahora más que nunca necesitamos decir algo que ha sido un titular para este municipio siempre, y es que hemos sido un destino seguro, y ahora con las circunstancias y la situación que estamos afrontando más que nunca tenemos que decirlo quizás más alto y más claro. Puerto de la Cruz es un destino seguro, gracias, entre otros, a nuestra policía local. Y en el acto de hoy no puedo terminar sin dirigirle unas palabras a los distinguidos. En primer lugar, a los activos, a esas personas que han sido condecoradas y distinguidas al mérito policial y que siguen formando parte de las decisiones, de los mandos, de las acciones que llevamos a cabo. De verdad que siento que esa cercanía quizás que tengo con el cuerpo me permita conocer el día a día de la policía local, y la distinción no es solamente el reconocimiento a la labor, sino también un reconocimiento a ese entusiasmo, a esa ilusión, a esa capacidad que día a día ponen para también atravesar con el grupo de trabajadores los momentos tan difíciles. Quiero hacerlo también de la misma forma a los compañeros y compañeras de otros cuerpos aquí presentes y hoy distinguidos. La policía local no es posible si no tenemos el contacto diario con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Ambos cuerpos hoy distinguidos en virtud de las personas que han sido, pero sobre todo quiero que trasladen de parte de esta corporación y de quien les habla ese interés por seguir mejorando la coordinación día a día. Ya veníamos hace unos momentos hablando de las mejoras que podemos hacer para continuar. Así que de verdad, para mí es un placer que hoy se hayan distinguido tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional del Puerto de la Cruz. No quiero terminar sin aquellos compañeros y compañeras que han sido distinguidos por su labor profesional, los que ya no están. Siempre digo que ahora es el momento idóneo para devolverle a la ciudad lo que tantos les dio y tantos les dieron. Quiero invitar a todos los que están sentados hoy aquí y recogen una placa, porque ahora tienen tiempo para dedicárselo a otros menesteres que, igual que algunos, ya se ha sumado a proyectos de participación en el área de cultura y a otros, decir que no se acaba la trayectoria en Puerto de la Cruz cuando uno se jubila, que existen fórmulas y formas y de encontrar de que sigan sintiendo ustedes a esta corporación muy cerca, que vamos a estar aquí y que los seguimos necesitando, y que gracias también por todos esos años y por toda la labor. Y en el ámbito más civil, yo creo que el aplauso al sargento Celso ha sido claro,
emotivo para que la familia dé traslado del cariño que sí siente en Puerto de la Cruz, que se sentía por él. De la misma forma, quiero que se traslade el agradecimiento a la Cruz Roja, a esa asamblea local del Valle, en el que también día a día va colaborando con nosotros y va atendiendo, sobre todo en estos últimos tiempos, a esa atención humanitaria que Puerto de la Cruz ha vuelto a dar ejemplo de solidaridad y de atención a la humanidad con los valores que siempre ha caracterizado a esta ciudad. Y por último, y no menos importante, y lo he dejado para el final porque, como han visto, las distancias no se resisten, ante una persona que era un trabajador municipal y que se ha convertido en una persona muy reconocida en el ámbito municipal. Yo creo que ha trascendido las fronteras de Puerto de la Cruz, la figura de Pepín, quizás porque supo poner en orden incluso hasta la policía local en algunos momentos, porque nos ponía en orden a todos. Pepín, una vez más tengo la oportunidad de dirigirte palabras de reconocimiento y, como sabes, te aprecio personalmente, pero sobre todo te quiere todo Puerto de la Cruz. A todos y a todas, a los presentes, a los que nos puedan estar viendo después a través de los medios, los que se quieran hacer eco de este momento, decía Coelho que la libertad no es la ausencia de compromiso, sino la habilidad de elegir y comprometerme yo mismo con lo que es mejor para mí. Lo mejor para cada uno de nosotros es que el cuerpo de la policía local siga dándonos los mejores titulares y nos sigan llenando de orgullo. Así que a todos los policías locales de Puerto de la Cruz, muchas felicidades en el día de hoy. Enhorabuena.